Este es video número 7 para español. George lleva una borrega a su casa. So, I'll say the story and then we'll get into the questions. There will be a 1 second pause after each question to pause the video and just and then you can kind of think of the answer or you can just listen. That's fine. La historia es George lleva una borrega a su casa. La borrega es negra y solo esponjosa. No es súper esponjosa. La borrega es solo esponjosa. Esponjosa normal. Yo llevo un pan para gatos a mi casa y Claudette lleva una dona con chocolate y chispitas a su casa. La dona con chocolate y chispitas es de 7-Eleven. Mi pan para gatos es de una panadería italiana y la borrega negra de George es de Borrego Springs. Preguntas. Questions. Número 1. ¿Qué lleva George a su casa? George lleva una borrega negra a su casa. No es súper esponjoso, es esponjoso normal. No es solo esponjosa. Número 2. ¿Es una borrega blanca? No, no es una borrega blanca, es una borrega negra. Número 3. ¿Es súper esponjosa la borrega? No, no es súper esponjosa, pero es esponjosa, esponjosa normal, o solo esponjosa. Número 4. Yo llevo una dona para gatos a mi casa. Yo no llevo una dona para gatos. Llevo un pan para gatos a mi casa. Yo llevo pan para gatos a mi casa. Y llevo una dona de maple o con maple. De maple a mi casa. Número 5. ¿Por qué llevo un pan para gatos? Yo llevo un pan para gatos porque quiero un gato en mi casa. No quiero 2 o 29, 27 gatos o 29 gatos. Solo quiero un gato. Número 6. Claudette lleva una dona con chocolate. Sí, ella lleva una dona con chocolate y chispitas a su casa. Número 7. ¿Es la dona rica? Sí, la dona es rica. No es súper rica, pero es rica. Número 8. ¿Quién lleva pan para gatos a su casa? Yo llevo pan para gatos a mi casa. All right, that's it. I'll see you next time.